Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido, porque vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Atravesó Galaad y Manasés y cruzó a Mispa de Galaad. Y de Mispa de Galaad pasó hacia los amonitas. Entonces Jefté hizo un voto al Señor. Si entregas a los amonitas en mi mano, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando vuelva en paz de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté pasó a luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en su mano. Los batió desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta Bel-Keramín. Fue una gran derrota y los amonitas quedaron sometidos a los hijos de Israel. Cuando Jefté llegó a su casa de Mispa, su hija salió a su encuentro con adufes y danzas. Era su única hija. No tenía más hijos. Al verla, rasgó sus vestiduras y exclamó: «¡Ay, hija mía! Me has destrozado por completo y has causado mi ruina. He hecho una promesa al Señor y no puedo volverme atrás». Ella le dijo: «Padre mío, si has hecho una promesa al Señor, haz conmigo según lo prometido, ya que el Señor te ha concedido el desquite de tus enemigos amonitas». Y le pidió a su padre: «Concédeme esto, déjame libre 2 meses, para ir vagando por los montes y llorar mi virginidad con mis compañeras». Él le dijo: «Vete». Y la dejó ir 2 meses. Ella marchó con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de 2 meses volvió donde estaba su padre, que hizo con ella según el voto que había pronunciado. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se lo merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Estamos aquí en la casa de nuestra Madre, la Virgen María, y tenemos que verlo, me parece, como un regalo del cielo. La Virgen María ha querido que estés aquí con ella, y creo que, como todos los regalos, debemos agradecerlo. Puedes aprovechar esta Santa Misa para darle gracias de corazón por ser tan buena madre. También podemos aprovechar para pedirle muchas cosas. Precisamente por eso, porque es madre. Y me parece que una de las cosas que podríamos pedirle, cada uno vendrá con sus intenciones, con sus peticiones, por un familiar, por un amigo, por un enfermo, personas que sufren en el mundo. Incluso tú mismo, quizá. Pues podemos aprovechar esta Santa Misa también para pedirle cosas. Pero me parece que también podemos aprovechar para pedirle cosas grandes a la Virgen María. Muchas veces nos sobrepasa la vida. No podemos, pero como decimos en el Salmo responsorial,
aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pues le puedes pedir eso a la Virgen María hoy, que quieres venir, que has venido aquí a Fátima para aprender de ella a hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Lo decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la Virgen María le dijo que sí a Dios cuando le invitó a ser madre de Dios. Pues nosotros cada día, en las circunstancias en las que estamos, que tenemos, con nuestras preocupaciones, con nuestros sufrimientos, con las personas que nos han pedido que pidamos por ellas, pues le decimos que sí, que queremos hacer su voluntad. Y no estamos solos, estamos cogidos de la mano de la Virgen. El corazón inmaculado de María viene a llenar de gracia, a llenar de alegría, de paz tu corazón, el mundo entero. Hoy, que es aniversario de una de las apariciones en Fátima, porque se retrasó unos días, porque tenían a los tres pastorcillos, digamos, me sale la palabra, confinados, retenidos, pues podemos acudir como esos tres niños, ¿no?, a la Virgen María. Pidamos como esos niños aprender de ella, del corazón inmaculado de María, a hacer su voluntad, a hacer la voluntad de Dios. Y no nos vayamos de aquí sin una sonrisa en la boca, porque la Virgen María te quiere contento, te quiere alegre, porque somos hijos de Dios y eres hijo de la mejor madre. Así sea. Nos ponemos en pie para la oración de los fieles. Con todo el corazón y con toda el alma, pidamos, hermanos, al Señor que nos escuche. Por la Iglesia Inmaculada de Dios verdadero, extendida por todo el universo, pidamos la plenitud del amor de Dios. Rogamos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos e influyen en la paz del mundo, pidamos el espíritu de justicia. Rogamos al Señor. Por los que son víctima de la debilidad humana, del odio y de la envidia, y de los innumerables errores del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Rogamos al Señor. Por los ausentes y los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, roguemos a Jesús el Salvador. Roguemos al Señor. Por los aquí reunidos en la casa de Dios, invoquemos al Señor de la gloria. Roguemos al Señor. Por los que reclaman con fidelidad la palabra de la salvación, pidamos la sabiduría del Hijo de Dios. Roguemos al Señor. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo, que le diste a tu Hijo unigénito, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Cantamos en el ofertorio, Tomad Virgen Pura. Tomad Virgen Pura nuestros corazones, no los abandones jamás, jamás, no los abandones jamás, jamás. Mil querubes bellos orlan tu dosel,
Quiero estar con ellos, Virgen, llévame contigo en el cielo, colmado mi anhelo, qué feliz seré. Toma, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía».
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cantamos para la comunión un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Perdonemos al hermano como Él mismo nos perdona. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Ahora, si tenéis algún objeto religioso, pues los vamos a bendecir. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Cantamos la salve. Salve, Regina, Mater misericordiae, vida dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et ventes, ira lacrimarum. Ea ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos a nos converte. Jesum, benedictum frutum ventris tui, nobis, fortis,